alta. En segunda, un caso específico, el de Jonathan, jugador del Elche, que había dado ya positivo el día 15 de marzo y sigue dando positivo. Dio el primer positivo el 15 de marzo y sigue dando positivo. Y además, el sindicato de futbolistas ha emitido un comunicado quejándose de que se den a conocer los nombres de los contagiados. Un par de noticias fuera de España. Una, que en Alemania ha dado positivo o han dado positivo dos jugadores del Dinamo de Dresden, equipo de segunda división, y como están en un departamento de sanidad concreto, en el de Sajonia, tiene que estar todo el equipo, 14 días en cuarentena, así que van a ir descompensados en el regreso del fútbol en Alemania, las jornadas en segunda división, por lo menos en segunda división. Antonio Zapatero, que era el director del hospital de IFEMA, te acordarás, y ahora es el viceconsejero de salud de la Comunidad de Madrid, ha dicho en una charla con tenistas en la Federación de Tenis de Madrid que no es nada aconsejable que vuelva el fútbol desde un punto de vista sanitario. Creo que es jugar con un riesgo que no tiene mucho sentido. No lo veo, no hay seguridad, dice, al 100%. Tu mensaje. Buenas tardes, Joaquín. Soy Guillermo Jiménez, de Sport Cartagena. Un saludo para empezar y luego que te quería hacer una pregunta del tiempo, como la fruta, Joaquín. Pues nada, que está la cosa ya decretada por la Federación Española, como ya se sabe, que quiere que se jueguen los playoffs express. Y nada, y como hay un revuelo en cuanto a noticias contradictorias y tal, la verdad es que no llega un momento, es que uno se puede sentir desconcertado, aunque yo ya tengo informaciones en cuanto a que el final pues ya se tiene ya resuelto, pero vamos, eso es cosa de que llegue un momento determinado. Pero claro, mientras está sucediendo cosas y hay cuestiones creíbles e increíbles, y entonces yo no sé en concreto si es verdad, porque a mí me dijo una persona ahí de Pinatar Arena que desde hace dos semanas que no había ningún contacto real sobre ese playo en las instalaciones de Pinatar Arena, y entonces nombrando, oye, que yo soy del periódico La Verdad y he defendido la camiseta más de 40 años y hoy leo en la Verdad un montaje ahí con detalles de Pinatar Arena y tal. Hombre, no lo pongo en cuarentena, pero tampoco me lo creo, yo no lo sé. Y claro, como se está especulando mucho, pues quería un poco de luz, si es que tú tienes, vamos, supongo que sí, tienes algún conocimiento del tema. No quiero darte ninguna paliza y en fin, y esto es lo que te tengo que, la pregunta que te hago, porque es cosa del día. Bueno, perdona, a ver si me puedes comentar algo. Gracias.